Hola, 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 muy buen día, tarde, noche, muchachos, muchachas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. En esta ocasión vengo trayéndoles un capítulo más de Me la juego en los eventos, siendo del día 1 de septiembre del año en curso. Este es el primer evento de este mes que inicia con la nueva actualización de Peta Granada y varias configuraciones que vendrán en los eventos en estas próximas 4 semanas. Este evento es algo difícil, es algo complicado de realizar, porque se requiere de alguna ayuda de nutrientes de algunas plantas. Y como veremos, aquí yo utilizaré los nutrientes de lo que es lanzaguisantes, el normal, el básico y la bong choy. Yo en otra cuenta cometí varios fails, cometí como 4 o 5. Y fue, como les digo, en mi otra cuenta cometí 5 más o menos o 4. Y había utilizado las mejoras sobre frijol láser, el coco cañón y bong choy, y pues sinceramente los quería subir, pero no voy a poder porque no se grabó mi audio ni tanto en esta versión original que ya estoy subiendo, ni tanto los fails. Así es que quedarán a un lado, por así decirlo, estos fails que yo les quería demostrar, pero realmente valen la pena verlos porque sinceramente fue casi luego que empezó la partida que cometí esos fails. Y luego con la mejora de los tres nutrientes, el sacrificio que me costó ahí tener a la abejita y tener los que está reduciendo el tiempo. Pero en fin, muchachos, por fin pasé este desafío. Como les vuelvo a decir, está algo complicado. Está para pasárselo así normal, sin ninguna ayuda de nutriente. Pero si se lo quieren pasar perfecto, o sea, salvando las 5 cortadoras de césped, es recomendable que utilicen al menos una mejora de planta para, ya sea, les aconsejo más lanzaguisantes o bong choy, principalmente más bong choy, porque como verán aparecen varias tumbas de las cuales las iremos destruyendo poco a poco, y esas bong choy servirán para ponerlas hasta adelante para poder dar ataques masivos de esta mejora del nutriente. Y tenemos una pequeña ayuda, que el nutriente de la bong choy en el jardín zen aparece mucho, así es que no habría ninguna mínima o máxima dificultad en que no podemos pasar este desafío en perfecto, muchachos. Trataré de subir un video exclusivo dedicando puros fails, porque sinceramente me encantó ese fail. Fueron 4, igual fueron casi al inicio, todas al mismo tiempo. Y luego con las mejoras de 3 nutrientes, o sea, what the fuck. Y pues yo me quedé con cara de, no, que estoy bien chaquete y todo el rollo. Pero pues ya, muchachos, aquí tengo por fin el evento. Grabaron un peso normal y estuvo a punto en varias ocasiones de cometer fails. Pero bueno, muchachitos, eso es todo por mi parte. Espero que este evento les ayude con esta pequeña mejora de nutrientes o de plantas que utilicé en unas dos. Porque este evento, si se lo quieren pasar bien, normal o perfecto, puede que les ayude demasiado. Si les gusta este video, denle un super me gusta, ya que vale la pena porque el nivel estuvo muy complicado. Y pues para que varios usuarios de YouTube lo vean y chequen que aunque sea plantas contra zombies y solamente es poner plantitas, por ahí vivían algunos, cuesta mucho trabajo planear una buena defensa para no ser devorado por los cerdos, por estos infelices desgraciados. Suscríbanse para ver más videos de los eventos más difíciles. No subiré todos los de este mes, trataré de subir los más difíciles. Y también ver cada uno de los niveles de los mundos de plantas contra zombies 2, así como dos videos más bien de Pokémon GO. Y no olviden pasarse a ver mi video exclusivo sobre la planta nueva de la actualización de este mes de septiembre, que es Peta Granada. Sí, Peta Granada, sí. Y también pásense a ver mi video de Kiwi Bestia, también es sacándole el máximo esplendor a esa planta de la actualización del mes de agosto. Bueno, de julio para ser agosto, también es una buena planta. Pero principalmente Peta Granada, que es la nueva actualización. Más en la semana les seguiré explicando de qué trata esta actualización, porque son varios cambios que se modificaron principalmente a los eventos. Chicos, yo me despido, nos vemos hasta la próxima. Adiós.